Bueno, pues como dices, era previsible que el tribunal no iba a dejar así la multa. Parecía que la iba a revocar en el sentido de que se individualizara la multa, a lo mejor que se bajara. Pero bueno, lo que pasó es que se revocó lisa y llanamente la multa que habían puesto el Instituto Nacional Electoral a Morena, que quiere decir que no hubo, ya no podrá volver a ser impugnado o volver a ser investigado este tema. Lo que me parece delicado es que quedan inconclusas la investigación o la consecución de las posibles sanciones a hechos como depositar más de 40 millones de pesos en efectivo o retirar más de 64 millones de pesos en efectivo de un fideicomiso en tiempos electorales manejado por gente ligada a un partido político, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. Aquí lo importante que resolvió el tribunal es que el INE no logró demostrar esta vinculación entre el fideicomiso, entre los depósitos y los fines electorales. Entonces, como que el tribunal, al ser la máxima autoridad en materia electoral, dijo, a ver, Instituto Nacional Electoral, tú lo que tenías que demostrar es que había este vínculo con cuestiones electorales entre el fideicomiso, los responsables y fines electorales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materia electoral y no lo hubo. Entonces privilegió la presunción de inocencia de los responsables, en este caso del partido. Y pues sí, nos quedamos con las ganas de saber qué pasó realmente, ¿no? Sí, y sobre todo, pues de acuerdo a este fallo del tribunal, el hecho de depositar tanto dinero en efectivo en una operación perfectamente sincronizada y organizada, y luego en otra operación también sincronizada y organizada, retirar más de 64 millones de pesos en efectivo por parte de gente relacionada con Morena, pues eso no pasa nada, pues, ¿no? No hay sanción. No, no hay sanción. Como comentamos, lo que se privilegió, lo que trató de privilegiar o proteger el Tribunal Electoral es los principios de debido proceso de Morena y de los responsables. ¿Por qué? Porque no, el INE no tuvo los elementos necesarios para realmente demostrar esta vinculación. Que sí existieron en esos momentos, eso no se niega. Y lo que estamos, o lo que el tribunal, por lo que revoca lisa y llanamente, es por cómo el INE le faltó congruencia y exhaustividad a su investigación. No realizó bien su chamba de investigación, pero no niega ni aprueba los actos, sino son por cuestiones procesales, sí. Es que revoca lisa y llanamente la resolución, la multa del Instituto Nacional Electoral. Vaya, bueno, pues nos quedaremos otra vez en el desconocimiento final de qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Pues, maestro Fernando Gesto, exactamente. Sí, me parece muy lamentable, pero bueno. Maestro Fernando Gesto, te agradezco como siempre. Un abrazo, saludos. Igualmente, un abrazo para ti, las 8 de la mañana con 14 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, porque ¿sabe qué va a pasar? Que luego de este antecedente de Morena y este fideicomiso y el resultado de la fiscalización del INE y la decisión del tribunal, que cualquier otro partido, pues van a decir, bueno, no le pasó nada a Morena, no hubo sanción.